Hoy nos enfrentaremos a la segunda dungeon. Bueno, yo soy Rockgamer para quien no me conozca, así que por favor prepara tu snack favorito, tu bebida favorita y espero que disfrutes de este video. Y bueno, ya estamos aquí en Kakariko de nuevo, donde lo dejamos en el capítulo anterior. Que por cierto, si no lo has visto, ya sabes, te invito a que vayas y lo veas. Hicimos bastantes avances aquí en Kakariko, así que vamos hoy a lo que nos interesa. Vamos a enfrentarnos a la segunda dungeon y para ello necesitamos ir para acá arriba. Pero antes que nada voy a romper esto por si efectivamente había algún corazón perdonar. Creo que Navi nos habló, así que vamos a ver qué onda. Dice, usemos una flor bomba para entrar a la cueva de los Dodongo, cosa que ya hicimos en el capítulo anterior. Hoy vamos a irnos de lleno a la segunda dungeon. Así que vamos a ver qué tanto se me puede complicar esto, tú. Yo diría que no tanto, yo diría que es bastante sencillo, pero lo veremos ahora mismo. La verdad, creo que la cueva Dodongo o la segunda dungeon es de las que más me gustan hasta el momento. De lo que viene siendo de las tres principales dungeons, por así decirlo de alguna forma. Así que vámonos a entrar justamente aquí, gente. Vale, vamos a ver qué onda. Ok, necesitamos usar una de las flores bomba de estas para poder abrir esta bendita puerta de aquí. Así que vamos a ello. La agarramos y la dejamos justamente aquí. Y nos vamos. Y listo. Deberíamos empezar a ver una hermosísima cinemática de la cueva de los Dodongos. Ok. Los Dodongos son como, no sé, como armadillos o algo así. Armadillos prehistóricos, por así decirlo. Son bastante extraños. Podemos bajar por aquí. Vale. Vale, tenemos que ir al centro, si no recuerdo mal. Bueno, ojo, dice, hay varios pozos de lava por aquí, así que cuidado por dónde caminas. Vale, Navi, lo sé. Saltamos por aquí, tenemos que tener cuidado con esta bendita estatua. A ver si puedo... No, me cago en todo. Vale. ¿No hay? Sí había, soy tonto. No pasa nada. Uf, menos mal. Estaba tardando en subir la bendita columna esa, tú. La bendita columna esa es la que yo esperaba, tú. Y se tardó un montón. No, ahí ya se está tardando otra vez. Me puedo quedar aquí, así colgado. Y esperar a que suban de nuevo las columnas. Es que estoy colgado como una vil rata, gente, de verdad. La estatua esa tiene un rostro debajo. Es bastante tétrico, las cosas como son. Ha subido la columna y nos vamos. Nos vamos por acá, a la izquierda. Y vamos a ver qué onda. Ok, podemos usar la flor esta bomba en esto, la usamos. También podríamos usarla en la estatuilla esa de ahí al lado, ojo. Vale, hemos abierto eso y después vamos a usarla aquí. Toma. Bueno, cuidadito. Explota y toma. También explota la cabeza, todo del ojo, es increíble. Uy. Oh, toma. ¿Usted qué me da? Buen señor, dice, me rindo. Si me dejas ir, te vendo un escudo de Deku por 50 rupias. Ni loco, ya tengo un escudo. Que supongo, eso será para más adelante, pero no creo perderlo. A ver, yo espero que no. Y aquí hemos abierto algo, a ver qué hay. Yo creo que sería el mapa de esta dungeon, fíjate tú. Vamos a ver. Y efectivamente, vámonos, esto es buenísimo. Es que me acuerdo casi de todo, Casi de todo me acuerdo, vale, vámonos. Vámonos, por aquí no podemos pasar, creo, no. Vale. Tendremos que ir ahora a la derecha, creo, tú. Vale, viene la columna, me subo. Salto, uy, menos mal, creí que no llegaba. Creí que me iba a caer. Corro, antes de que baje la columna, vámonos. Vale, hay una puerta ahí al lado. Pero me quiero deshacer primero del ojo este, tú. ¡Ah! Me cago en... Bendito ojo asqueroso, tú. Explota y adiós, cabecita. Toma, increíble. Vale, por aquí. Uy, hay dos lugares en los que podemos usar la flor bomba esta. Ojo, cuidado. Se puede venir bastante bueno. Lo soltamos, nos vamos para atrás. Y vemos qué hay aquí. Vale, aquí hay un camino. Y del otro lado, ¿qué habrá? ¿Un cofre? Espero que un cofre que me dé algo. La verdad estaría bastante bien. Rupias, monedas. Y recordar que cuando acabemos la dungeon, es que no la acabamos en este capítulo, o no, no, la verdad es que no sé. Vale, es una piedra shake de estas, no me sirve de momento. Al terminar tenemos que ir a regresar el dinero que ganamos por la máscara esa que le dimos al guardián. Ojito, por favor, acordarme
Si no lo acabamos en este capítulo, en el siguiente, acordarme que tengo que hacer eso. Vale, las cosas estas que... ¡Oh! Creo que eso explota. Sí, explota, es que... Tiene pinta de que explota si parpade... ¿Cómo? ¿Qué está viendo la nave? ¿Qué está viendo la nave? Ah, un punto verde, sin más. No sé. No sé qué será. Las cosas como son. Creo que por aquí habría un camino que podríamos... Este. A ver si yo puedo hacer que esto me siga acá. Toma. Explota ahí enfrente. Dime que explota ahí. Vámonos, soy buenísimo. Toma. Uy. Uy. Sacando todo el IQ para poder... Uy, corazones, venga. Para poder usar esto, tú, es increíble. Vale, esa es una puerta. No sé si será opcional o será otro camino. La verdad es que no me acuerdo. Y de esto me acuerdo que uno tendríamos que llevárnoslo, pero no sé si una de estas estatuas... Vale, menos mal. Es que hay unas estatuas que cobran vida de estas, tú, y no me acuerdo cuáles son. Esto es para abrir la compuerta esta de atrás, ¿no? ¿Entiendo? A ver. Efectivamente, vámonos. Facilito. Ahora subimos por aquí. Usaremos el otro camino para más adelante. Vamos a seguir primero, pues el normal, por así decirlo. Vale, ahí de estas cosas. Toma, facilito. Facilito, corazones, recuperamos vida. Vamos bastante bien. Ahora mismo, gente. Ya valió, gente. Ojo. Ojo que se me puede complicar esto, vale. Vale, se me puede complicar de una manera bastante fea. Porque estos atacan de una forma bastante extraña, ojo. Cuidadito, 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 cuidadito. Toma, toma. Toma, toma, toma. Increíble, tú me estás dando. Vale, vale, vale. Se va el asqueroso. Se va el asqueroso. Vale, vale, vamos a guardar. Y después voy a hacer lo siguiente, que va a ser objetos. Voy a equipar las cosas estas que... ¿Cómo se llama? Que aturden. A ver, por favor, en el X. Ahí estamos. Vale, esa cosa aturde, ¿eh? Uy, las dos, tú. Toma. Una, dos. No, no, no. No, Una, dos. Una, dos, tres. Toma. No, no te vayas, asqueroso. No huyas de mí. No huyas de mí, ¿eh? Que no huyas de mí. Ven para acá. Toma. Una, dos. Toma. Una, dos. Toma. Vale, uno menos. Menos mal. Y nos da las semillas estas. Vale, vale. El otro se fue para allá. No, no, es que no huyas. Ven acá. Ven acá. Toma, toma. Y toma, toma. Y otra más. Toma. Facilito, gente. Facilito. Nos curamos y listo. Vamos a ver qué tienen estos. Uy, rupias. Vale, vámonos. En principio, el camino que habría que elegir es este. Creo que el combate lo hice bastante bien. Me llevé un montón de nueces de Q, la verdad. Me las gasté todas, pero avanzamos muy bien, la verdad. Uy, aquí hay bombas de estas, tú. Vale, creo que esto es para... Ojo, creo que estas cosas se las tenemos que dar de comer a esto. Me la estoy inventando, ¿no? Sí, efectivamente, me la estoy inventando. Que te cagas, tú. A ver, tampoco tengo entendido yo muy bien... Si tengo que darle a la cola. Uy, menos mal. No, no, me voy, me voy, me voy. Ah, que saca fuego. Toma. Uy, ay, 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 ay. Espera, 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 espera. A la cola, a la cola. Toma, toma. No, no, no. Bueno, espera. El ataque a mi persona, ¿qué? Ese ataque a mi persona, de a gratis, a la cola, por favor. Pero cuánta vida tiene este señor. Vámonos. Menos mal. Menos mal, corazones. Wow, 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 wow. Las rupias son esenciales, la verdad. Ay, creo que lo veo. Creo que hay que encender esto, ¿eh? Pero para ello tendremos que quitarnos del medio. Ah, ay, 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 ay. A esas cosas, tú. Vale, da vueltas. No puedo golpearle al mismo tiempo, ¿no? O mejor dicho, de seguidito. Porque se mueve. Y cuando hace ese movimiento me pega con su cola. Bueno, menos mal, menos mal. Listo. Lo hemos quitado de encima. Uy, más nueces o semillas. No sé qué era eso. Vale, uy, otro más. Hay que encender todas estas antorchas. Ojo, hay que encenderlas todas. Para ver, a la cola, le quiero dar a la cola y no le atino. Quita. Ah, ya va a explotar. Vale, menos mal, facilito. Este no me dejó nada, increíble. Increíble que no me dejara nada, Ahora sí, ya podemos ir despacito y a ver si tengo yo lo que viene siendo palillos, tú. Tengo 7, tú. Menos mal que tengo todavía. Vale, a la X y necesitamos prender todo esto. La cosa es, ¿me dará tiempo, tú? Porque una es aquí. No sé si son una o dos. Creo que solo son dos o son tres. Son tres.
Son tres. Ahí está. Lo hemos hecho bastante bien, gente. Esto está facilito, no está muy complicado. Y vamos a seguir con lo nuestro. Tengo que tener cuidado porque sé que en algún momento habrá algunos murciélagos de fuego. Y ese me puede quemar el escudo este de madera. El escudo Deku. Vale, ya hemos abierto la puerta de ahí enfrente. Vale, menos mal. Ahora tendremos que ir para allá, ¿no? Dime que esto no se hunde. Dime que esto no se hunde del todo. Porque es que si no... Dime que no se hunde del todo. No se hunde. Menos mal. Menos mal no se hunde del todo esto, tú. Porque si no... Yo estuviera aquí más frito que nada, tú. Literalmente. Vale. Eso. Uy, uy, uy. Cuidado con el ojo este asqueroso. Vale. Me dará tiempo. Venga, venga. Vámonos. Vamos por esta puerta ahora. Aunque deberíamos haber ido. Vamos a ir por aquí y ya está. Porque es que querría ir al otro lado. Donde destruimos una de estas paredes. Que era como otro camino o algo así. Vale, vamos a echar esto por aquí. Que explote. Bueno, tarda un bueno, ¿qué pasa? Vale, este es otro camino más. Uy, aquí se viene enfrentamiento. No. Este es el enfrentamiento que no me gusta, tú. Me cago en la madre. Vale, vamos a ver si puedo hacer lo siguiente. Que es así. Luego así. No. No lo hice. Es que no lo hice. ¡No! No le doy, tú. No le doy. Tengo que tener una táctica muy buena para eso, tú. Vale. Y si yo... Yo puedo poner esto, por ejemplo, aquí. Y no se activa, ¿no? ¿Ahora sí? ¡Oye! Bueno, tú. La bendita esa cosa, tú. La estatua está, tú. Regrésate a tu lugar, vale. ¡Toma en tu cara! ¡No! ¡Aléjate de mí! Bueno, menos mal. ¡Ah, era la única! ¿Era la única que se podría mover? No te creo, ¿eh? ¡Uy! Un cofre. ¿Qué habrá aquí? ¿La brújula o algún otro objeto extraño, tú? La verdad es que no me acuerdo. Vale, la brújula. Menos mal. ¿Sabemos dónde estamos? Creo, en principio. Aunque no me marca... Ah, sí, ya vi. Es que no me marca en la pantalla de abajo. Me marca ahí a una esquinita. Cosa que ustedes no estarán viendo por el layout. Creo, Tendré que cambiar el layout para que vean la vida que llevo. Porque en este momento llevo 4 corazones. Y tengo 3 y medio completitos. Vale, para esto hay que poner una bomba aquí. A ver si esto da. Vale, sí. Vámonos. Y esto es lo que hay que hacer aquí, gente. Hay que destruir todo esto para que caiga y literalmente se formen como unas escaleras. Escaleras que vamos a tener que subir una por una porque es que somos Link y somos niños, tú. Somos el Link niño y vamos a tener que subir tal que así. Esto va a ser un poco tardado. Vamos, otro. Nos faltan 2 más y nos falta 1 más. Creo que aquí, ojo, creo que aquí estarían los murciélagos. Es que hay unos murciélagos que son de fuego, tú. Y esos son los que me la pueden complicar en algún momento dado. Uy, se escucha una de las esculturas estas, tú. Aquí no hay nada, ¿no? O estará arriba. Está arriba, ¿no? Ahí. Creo que ahí hay una escultura dorada, tú. La cuestión es cómo puedo alcanzar eso. Vale, aquí hay de esto. Toma. Y del otro no puedo, no me marca para poder darle en automático con la nave, ¿verdad? Qué lamentable. ¿Y aquí esto qué? Esto puedo... Ah, vale, que con esto trepas. Vale, vámonos. Y sí, hay una escultura ahí atrás, tú. La estoy viendo, pero ¿cómo consigues esa de ahí? ¿Cómo puedes conseguir esta? Esta no la puedes conseguir, ¿no? La que está justamente allí. Yo le puedo dar. Esa es la pregunta. Bueno, no puedo. No sabría cómo conseguir esa, la verdad. Las cosas como son. Tengo mis dudas. No te creo. Aquí están los estos que yo decía. Los de fuego, tú. Estos son los que se me puede complicar la situación. Oye, ¿qué pasa? No, viene para acá. Viene para acá. Toma, menos mal. Uno menos. Vale, corazones. Y acá viene el otro, tú. Menos mal lo quité.
Menos mal lo quité, porque esas cosas me pueden quemar el escudo y ahí sí que sí se me complica, pero bastante. Ahora bien, ¿esto qué? Esto tendríamos que... pues no sé cuál será. ¡Me cago en todo! ¡Es este! ¿Es este? ¿O son muchos, tú? Esa es la cuestión. Ven para acá, ven para acá. No, se fue. Se fue, ¿no? Está tú. Tarda mucho en explotar tú, no te creo. Vale. Toma, uno menos. Uy, 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 uy. No, 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 que viene para mí. Esto irá en orden. Creo que esto va en orden, tú. Creo que las benditas estatuas van en orden, no te creo, tú. Van en orden, van en orden. No te creo que van en orden, ¿eh? No, no le di. Vale, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Me dio? ¿No pasa nada? ¿No le dio? Sí le dio, sí le dio. Vámonos, vámonos. Por favor, que me deje corazones, tú. ¿Me deja? No me deja ni un corazón, el asqueroso, tú. Esto va por, va por orden esto, tú. Esto no me gusta, tú. Que vaya por orden y que le tengas que dar en específico a varios. No le di. Es increíble, es increíble. Es increíble lo bien que esquiva la bomba, tú. Vale, menos mal. Menos mal, pero estoy a un corazón y medio. Por favor, que me dejen corazones. Déjame corazones. No me deja corazones y me falta uno, gente. No me deja corazones y me falta este. ¿Cómo? Ah, que este nada más. Bueno, tú, bueno. No sé si iba por orden o no, pero ese ya está. Ese ya está, tú. Ya lo hemos pasado, no sé ni cómo, tú. Wow, wow y más wow, tú. Vale, vámonos por aquí. Oye, quiero avanzar, listo. Uy, no, te creo. Ahí hay un murciélago estos de fuego, Ahí hay un murciélago de fuego, tú. Un murciélago de fuego que no me gusta para nada, tú. Para nada me gusta ese bendito murciélago. No, hay varios, tú. Hay varios, tú. Hay varios. ¿Pero dónde estoy? ¿Pero cómo? ¿Dónde estoy, tú? ¿Dónde estoy? Necesito corazones. Necesito corazones, tú. Necesito quitarme de en medio a estos. ¡Toma! ¡Ahí! ¿No le di? No le di. No le estoy dando, tú. No le estoy dando al bendito murciélago. ¡Ahora! ¿No le di? ¿Cómo es posible que no le esté dando? ¿Cómo es posible que no le esté dando? Vale. Voy a hacer esto muy rápido. Voy a hacer esto muy rápido. Rápido, rápido. Pasa, 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 pasa. Corre, 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 corre. Que ahí lo escucho atrás de mí, el murciélago. Bueno, tú. ¿Y esto qué es? ¿Cómo? No, no te creo. Vale, esto se me puede complicar bastante. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Vale, ya sé cómo, ya sé cómo, sé cómo, sé cómo. Déjame en paz. Uy. Uy, uy, más uy. Aquí no sé si habrá... Vale, estoy viendo, no hay. Por esto lo puedo subir entonces. No, lo quiero subir, quiero subirme. Menos mal tú. Ok. Me subo por las escaleritas. Ah, que tengo que... Bueno, una bomba tú. Vale, ahí queda... No, te creo. Uy, uy, uy. ¿Y este cofre qué? ¿Y este cofre qué? ¿Y este cofre qué? Rupias, 20 rupias tú. Vale, ¿y aquí cómo le hago tú? ¿Ahora? ¡Oh! ¡Le atiné! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Le atiné, tú. Le atiné, pero creo que aquí hay otro cofre, tú. Fíjate, tú. Lo estoy viendo, tú. Creo que está por aquí al lado. Espérate. Menos mal, no había nada aquí. Ok, aquí hay otro cofre. Aquí hay otro cofre. ¿Esto lo puedo subir? No. Esto no lo puedo subir. Aquí hay otra bomba. Vale, hay otra bomba. Para otra bomba. No me va a dar tiempo de llegar con esta bomba aquí, ¿no? Creo que no, creo que el único camino será por acá. El único camino disponible de momento, creo que es por aquí arriba. Subimos, 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 subimos. Y vámonos, vámonos. Bueno, no. Vale, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Al ojo, al ojo. Vámonos, al ojo. Era al ojo. Era al ojo. Era el ojo, pasamos corriendo. No te creo. Bueno, no te creo. Menos mal, me voy para atrás. Bueno, menos mal tú. Menos mal, se mataron entre sí. Y ni... ¡Corazones! ¡Corazones! Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Eso, somos buenísimos. Somos buenísimos.
Me cago en todo, somos bastante buenos. No te creo, ¿otra vez? ¡Otra vez! No te creo, otra vez. Ya no tengo las... Ya no tengo... Bueno. Vale, ya no tengo las estas nueces que... Venga para acá. Ven acá. Ah, me estás retando. Soy tonto. Soy tontísimo. Toma, toma. 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 No, es que se va corriendo. El asqueroso. Vale, yo creo que tenemos que ir por allá. Sin más. Venga, ataca, ataca. Toma, ataca de nuevo. Ataca, toma. Y me ataca otra vez, toma. Listo, uno menos. No, el corazón se me fue a la lava. El corazón se me fue a la lava, no te creo. Ataca, ataca. No, es que ataca, tú ataca. Toma, vuelve a atacar. Toma, ataca de nuevo. Toma, corazones, vámonos. Vámonos, menos mal tú. Menos mal, menos mal somos muy buenos. Uy, ahí hay corazones, tú. Bueno, no voy a ir por ahí porque puede ser una trampa. Y mejor seguir el camino y ya está. ¿Cómo? Si estoy aquí otra vez, ¿qué no? ¿O es diferente esto? Uy, creo que ya sé qué hay que hacer aquí. Vale, se complica, ¿eh? Al ojo. Se quita uno. Luego a este otro ojo de aquí. Vale. Pasamos. Bueno, menos mal. Menos mal, porque creo que se vuelve a activar eso del fuego, ¿eh? Menos mal. Menos mal. ¿Y dónde estoy ahora, tú? Vale, ya sé dónde estamos. Vale, sí, era por aquí. Era el camino correcto. ¿Y aquí qué hay? A ver, aquí no sé qué puede haber. ¿Algún objeto de estos super random que nos podrán dar? No tengo ni idea. Pero parece que es un objeto. Bueno, porque es un cofre enorme. ¡Es un saco de bombas! Está hecho con el estómago de un dodongo. ¡Bueno! Ya podemos llevar... Ya podemos llevar bombas, gente. Vamos a guardar. Continuamos. Y vemos los objetos. Sí. Ya podemos llevar... Ya podemos llevar bombas. No te creo. Vámonos. Tenemos la vida casi completa. Solo me... Tengo... ¡Uy! Tengo un corazón menos, pero no importa. No importa. Lo vamos a hacer. Somos buenísimos. ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Y esto qué es? ¿Cómo? ¿Y aquí qué? ¿Hay que tocar una canción? No, no sé qué es, la verdad. No sé, no tengo ni idea de qué es eso. No se puede leer, ¿eh? Ah, no, sí se puede leer, que soy tonto. A ver. Momento. Ah. Cabeza de dodongo, cuando sus ojos se enrojezcan, se abrirá ante ti un nuevo camino. Ojo. Lo tenemos, gente. Lo tenemos. ¿Dónde sube la columna esta? Aquí en medio. ¿Oh? ¿Dónde sube la columna esta? Ah, vale, que es por acá, es que soy tontísimo. Espérate tú, estoy escuchando. Espérate tú. Espérate que estoy escuchando. No sé dónde estarán, pero estoy escuchando los benditos murciélagos. Pero bueno, ahí nos han dado una pista y para ello necesitamos equiparnos, gente. Pues las bombas. Las bombas, ya está, no hay más. Ponemos una bomba y la tenemos que dejar caer aquí, ¿eh? ¿Así? Creo que sí la dejé caer. Ahorita que explote. Efectivamente. Y así es como los ojos de los dodongos se enrojecen, ¿vale? Echando una bomba por aquí. Bueno, ahí la eché mal, la verdad. No, no, no te creo, no te creo, no te creo. Casi me tira. Casi me tira, tú. Vale, ahora sí la tiro bien. Efectivamente. Y en principio ya estaría con esto y ya abriríamos lo que viene siendo la cueva. Creo que para el boss. Me faltaron algunos que otros. Uy, voy a bajar por aquí. Uf, menos mal. Algún que otro cofrecillo, pero creo que serán rupias o corazones y demás. Creo que lo más importante es lo de las bombas y ya lo hemos obtenido. Así que vamos directos a la bendita zona del jefe. Creo que ya es la zona del jefe. Creo que tendríamos que hacer algo... Bueno, tú, espérate. Espérate, tú. No, espérate. Espérate, se viene. Espérate, espérate. ¡No! Me lo ha quemado. Es que lo dije. Lo dije, que me lo iban a quemar. Lo dije, me lo iban a quemar. Me cago en todo, tú. Me cago en todo. Me tengo que equipar el otro. Ojo, me voy a tener que equipar el otro. El objeto... Bueno, perdón, el escudo este iliano. Pero el problema es que con ese no me puedo cubrir con la mano, sino que me tengo que agachar. Pero creo que no me cubre del todo, tú. Vale. Vale, necesito darle... Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Necesitaría darle al bendito murciélago, tú. Ahora bien, ¿por dónde voy, tú? Tendré que ir por arriba, pero no puedo subir, así que tenemos que ir por acá. Tenemos que subir por acá. Nos vamos directitos. A ver si no tardamos mucho. Bueno, vamos a tardar. Vamos a tardar bastante, tú. Bueno, tú. ¡Ah! Y que me pegan y se apagan, tú. Increíble, tú. Increíble. Vale, ahora bien, ¿a dónde voy yo, tú? Esa es la cuestión. ¿Por aquí? Yo solo estoy siguiendo mi instinto, la verdad, las cosas como son. ¿Subo? Vale, y vuelvo a subir por aquí. Y vuelvo a subir por aquí. Ya está, no hay de otra. ¿Cómo? Ahí hay una puerta en la que tendremos que echar una bomba. Ok. Tendríamos que quitar o aventar esto, creo yo, al suelo. Listo. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? ¡Oh, y una hada! Una hada que cura. Vámonos, vámonos. Y creo que lo correcto sería agarrar esto, llevarlo para atrás y ver qué se esconde aquí, la verdad. Ya que tenemos bombas, pues las aprovechamos. Las cosas como son. Las cosas como son. Vale. Ahora para enfrente. Y listo. Para enfrente dejamos una bendita bomba. Subo. Dejo la bomba, ojo. La dejo y me voy para atrás. La hemos abierto. La hemos abierto, vale. Subo. Y vamos directitos. Vamos directitos. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? No te creo, ya sé qué es. No te creo. Vale. Ahora, ¿cómo? Bueno, que se mueve, tú. Que se mueve, tú. Que se mueve. Bueno. Este es un nuevo nivel de complejidad. Vámonos. Vámonos, vámonos. No, no, aléjate de mí. Bueno, es increíble, tú. Es increíble. Toma y toma. Y todo para una escultura dorada, tú. Para una escultura dorada y ya me he quitado bastante vida. Esto es lamentable, tú. Esto es lamentable. No, que tengo que volver para acá. No te creo. No te creo, ¿eh? Vale, subo. No, espérate, que me está persiguiendo el bendito murciélago. No, es que ven. Hijo de mil. Listo, dame un corazón. Vale, menos mal me dio corazones. Menos mal me dieron corazones, tú. Bueno, 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 bueno. Quiero subir por aquí. ¿Qué pasa? ¿No puedo? Vale, vale, se me complica, ¿eh? Me pongo nerviosísimo. Y nos vamos por aquí sin más. Sin más. Destruimos esto. Parece que el hada esta siempre va a estar ahí. Y nos vamos, nos vamos. Es que nos vamos, ¿eh? Te lo digo de verdad. Nos vamos. Bombas, menos mal. Menos mal, bombas. Y esto habría que bajarlo sin más, creo. Venga, venga. Y más que venga. Ah, creo que esto es para poder subir luego al otro lado, puede ser. No, este no es para lo... Bueno, bueno, se me complica, es hacia enfrente. Era hacia enfrente, sin más. Era hacia enfrente y creo... No, a ver, espérate, espérate. Me la estoy complicando demasiado, ya lo recordé. No es para enfrente ni para ningún sitio. Es que soy tonto. Esto lo tengo que aventar a ese hueco de aquí, tú. Al hueco este. A este de aquí. Es que soy tonto, tú. Es que soy tontísimo. Es que los murciélagos me ponen bastante nervioso, tú. Porque ya me quitaron el escudo este de madera. Que de todas formas no lo íbamos a ocupar en la batalla contra el boss. Pero me jode bastante, la verdad. Listo. Vale, vámonos. Era para esto, era para esto. Esta es la habitación del jefe. Ahora sí que sí, gente, se viene la batalla contra el boss final de la pues de la segunda dungeon. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Más bomba, vale. Hemos conseguido bombas, ok. Bastante bien. Y creo que hay que echarle una bomba aquí sin más. Yo me voy para acá. Y esto debe explotar. Y ahora sí, este es el lugar donde está el boss final de la segunda dungeon. Ojo, que se viene épico. Épico, gente, épico. Vale, ahí está el boss. Es una cosa enorme. Cabe destacar. Y efectivamente, gente, es un bendito Dodongo. Dinosaurio infernal. Rey Dodongo, tú.
Vale, esto lo fácil. Cuando esté haciendo esto, hay que aventarle una bomba. Y aquí hay que golpearlo. Todo. Vale. Ahora va a correr como loco. No me da, no me da, no me dio. No me dio, menos mal que no me dio. Menos mal que no me dio. Y hay que ir a la inversa, creo. ¿O no? ¿Dónde está? Ah, vale. Si quisiera ir a la inversa y acercarnos, que absorba y aventarle una bomba, explota. Y cuando caiga, golpearlo. Solo lo podremos golpear una vez. Eso es lo malo. No me da, no me da. Es que no me da. Es que no me da. Si yo me pongo a la pared, no me da. No me da. Hackeadísimo. Hackeadísimo, gente. Somos buenísimos. Corremos, corremos, corremos. Y ahora sí, aventamos. No. La he fallado. Bueno, tú la he fallado. Increíble. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo lo he esquivado? ¿Cómo lo he esquivado de bien, eh? Facilito, facilito. Vale, ahora sí. Toma. Listo. Y toma. Me voy. No me da, no me da. Menos mal que no me da. Menos mal que no me da. Yo corro a la inversa para poder alcanzarlo de frente y aventarle otra de estas, tú. Toma. Vale. Vale. Bien. Creo que estás teniendo el último. Efectivamente. Es que ya hasta me sé la vida de los jefes. Es increíble, tú. Ya, gente. Hemos destruido, hemos vencido al boss final de la segunda dungeon. Facilito. Así de sencillo, gente. Sin más. Es que no hay de otra. Es que no hay de otra. Somos buenísimos. Míralo, tú. Se fue a la lava, tú. Literalmente se está muriendo. Wow. Ay, que la lava se endurece, tú. O se enfría. Vale, tenemos ahí el corazón y lo agarramos. Y ahora sí tenemos 2, 4, 5 corazones. Nos vamos al portal y vamos a ver qué onda. En principio ya tendríamos la segunda piedra esta espiritual, tú. La piedra de fuego o el rubí Goron, que creo que también se llama de esa forma también. Vale, salimos a la entrada, literal. Ok. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, tú. Durania. Durania, ¿qué onda, Durania? ¿Qué pasó? Bueno, me sonríe y todo, ¿eh? Soy yo, Durania. Muy bien, nos dice. Gracias a ti podemos volver a comer las deliciosas rocas de la cueva de los Dodongo hasta que nos revienten la panza. Bueno, ha sido una aventura fantástica. Se contarán historias increíbles. No puedo creer que aparecieran de repente tantos Dodongo y esa enorme roca bloqueando la entrada. Seguro que todo ha sido cosa del bandido Gerudo ese, Ganondorf. Dijo, dame la piedra espiritual, solo así abriré la cueva. Pero tú, has arriesgado tu vida por nosotros. Bueno, me caes bien, niño. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos un pacto de hermanos? No, no hay ninguna ceremonia. Solo tienes que aceptar esto como símbolo de nuestra amistad. Vámonos, nos hemos hecho amigos de Durania. Nos hemos hecho amigos de Durania y nos ha dado la piedra espiritual de fuego. El rubí de los Goron. Increíble, vámonos. Es que eso nos va a dar, eso nos va a dar. Míralo tú. Míralo el rubí. Mira el rubí. Es una cosa bastante increíble, tú. Bastante bonito. Lo hemos obtenido, gente. Lo hemos hecho. Lo hemos logrado. Porque somos buenísimos, gente. Somos buenísimos. Ya está, no hay más. No hay más. Es que esto es increíble. Es el rubí Goron. Los Goron te han entregado la piedra espiritual del fuego. No sabes a qué se refiere con pacto de hermanos, pero ya tienes dos piedras espirituales. Te falta encontrar una más. Hermano, seguirás aprendiendo nuevas habilidades durante tus viajes, ¿verdad? Deberías ir a ver a la gran hada que vive en la cima de la montaña de la muerte. Ella te ayudará. Vamos a decirle adiós a nuestro hermano. ¿Nos va a decir adiós? ¿Cómo? ¡Ah! Los demás Stigorons, tú. Increíble, tú. Buen trabajo, nos dicen. Ven aquí para que te dé un gran abrazote, Goron. Increíble. Y nosotros huimos porque es que no puede ser posible. Un abrazo de esos nos destruye, tú. Literalmente nos destruye, nos aplasta. Pero bueno, gente, hasta aquí ha llegado el capítulo de esta ocasión. Así que, por favor, coméntame en los comentarios qué te pareció. Y suscríbete si no lo estás. Déjame un buen like, activa esa campanita y comparte este video. Y nos veremos en el siguiente episodio, gente. ¡Chao!